And here we are. Welcome, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Adriana. How's it going? Vamos bien, bien. ¿Cómo vamos, chicos? Good evening, teacher. Good evening, Isidro. How are you? Fine, thank you. Ah, ready to watch the football game from Mexico and El Salvador. Is it today, right? Today, right now, right away. Okay. Usted nos va a mantener informados así como lo hizo la vez anterior, ¿se acuerda? I am with my eyes to over there and here. Oh, nice, nice. Good job, Isidro. Vamos a ver si like es verdad. Cangrejo. Like a cangrejo, like a crab, right? Like a crab, yeah. Oh, nice, nice. Okay, welcome everybody. I'm so happy to have you guys here. Y gracias por estar on time el día de hoy. La verdad es que siempre puedo sentirme orgullosa de que siempre los tengo on time. Incluso cuando entramos, ¿qué? Yo siempre entro un minuto antes de las 8 y ya están ustedes aquí. Así que, congratulations, guys. Ahora, oh, Carla Lisette is joining us. Welcome. Ok, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es algo súper divertido. Creo que la mayoría de ustedes se acuerda lo que hablamos la vez anterior, que iba a ser la actividad del día de hoy, ¿right? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que estuvimos usando durante el día? Espero que sí, eso, cloth, ¿right, Isidro? Pude leer sus labios porque creo que tiene apagado el micrófono. Pero eso es una ventaja de tener el video encendido. Good job. I'm sorry. I forgot. No. Don't worry. Sí, porque tiene como sonido de ambiente, entonces... Yes, because there are many people here in the room. That's right. Pero eso es ser muy consciente para con los compañeros, porque sabe que tiene un sonido de ambiente y dice, no, vamos a mantenerlo así apagadito y solo cuando me toque hablar, hablo. Perfect. Muy bien. Entonces, pues el día de hoy, así como Isidro lo estaba diciendo, vamos a estar hablando about clothes. ¿Qué es lo que estuvimos usando el día de hoy? Pero antes de comenzar, me gustaría saber si tenemos preguntas about the platform. Porque pues ya son nuevos los ejercicios y me gustaría saber si hay algún ejercicio en donde tenemos alguna maña por ahí. Y podemos revisarlo juntos y ver what's going on. ¿Qué es lo que está pasando con el ejercicio? Así que este momento es para preguntas about the platform. Vamos a ver. Preguntas about the platform a la una. Questions about the platform a las dos. Y a las tres. Ok, está bien. Creo que el día de hoy todo está clarito, clarito. Like the horchata. Clarito. Pues entonces, en ese caso, guys, vamos a comenzar. Cha-cha-cha-cha. Ok, welcome to today's class. Class number 11. Can you imagine that? It's crazy. Class number 11. Wow, we're almost over. Casi, casi terminamos esta parte del nivel. Porque ya sabemos que son 16 clases. Así que imagínense, 5 más y están on the next level. Imagínense. Congratulations, guys. Casi podría decirlo de que estoy segura que ya están listos para el next level. Así que, en ese caso, ya tenemos 16 participants. 16 participants. A good number to start. Ok. Vamos a estar viendo esta parte de what are you wearing? ¿Qué estamos utilizando? Vamos a estar jugando con esta estructura de por aquí. También me voy a encargar de mandárselas. Don't worry about that. Se las estaría mandando al grupo de WhatsApp. Pero vamos a repasar. Uno de ustedes va a tratar de preguntarle al otro. What are you wearing? ¿Qué estás usando, verdad? Pero para ponerle un poquito de salsa, un poquito de sazón
a la conversación, porque si solo le preguntan, what are you wearing? Okay, I am wearing ta 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 ta, pero no tiene sazón, no es como lo que nosotros preguntaríamos en un día normal. Entonces, ¿qué vamos a estar utilizando? Vamos a comenzar con dos situaciones. What are you wearing for work? ¿Qué utilizas para trabajar? Podemos utilizar diferentes estilos de ropa. At the time to work. Y también tenemos la otra opción. What are you wearing on your weekend? ¿Qué utilizas en tus fines de semana? This is an easy one. ¿Por qué? Porque a veces en los fines de semana andamos en comfy clothes, right? Estamos en nuestras ropas así, súper cómodas, más tranquilas para estar en casa, a menos de que salgamos. Pero aquí tenemos tres opciones. Podemos preguntar, what are you wearing? También, what are you wearing for work? ¿Qué utilizas para trabajar? And what are you wearing on your weekend? ¿Qué utilizas en tu fin de semana? Quiero que se me vayan familiarizando súper bien con weekend, fin de semana, porque se utiliza muchísimo, a lot. Ahora, me preguntaron estas tres preguntas y yo no sé cómo responderlas. Here we have the options. Si les preguntaron, what are you wearing? Nosotros podemos decir, oh, I am wearing. Yo es lo que estoy usando at the moment, en el momento. But we have another option. Si nos preguntan, what are you wearing for work? Nosotros podemos responder, for work, I wear. ¿Ven la diferencia? Can you see the difference? For work, I wear. Para trabajar, yo uso. ¿Ven que también el verbo wearing cambia, verdad? Necesito que veamos esto bien. Wearing, wear. Tenemos wearing, wear. O sea, en este momento es usando. Y ya cuando lo tenemos aquí es para trabajar, yo uso o yo visto, ¿verdad? And the last one. On weekends, I wear. Porque me preguntaron, ¿verdad? What are you wearing on your weekend? Oh, on weekends, I wear. En los fines de semana, yo utilizo, ¿qué? ¿Me pueden decir bathing suit? Si me quieren decir, no, yo todos los días me voy a la playa. I'm going to the pool. And I spend the whole day in the pool. Okay, so on weekends, I wear a bathing suit. Porque me voy a la pool, ¿verdad? Porque me voy a la piscina. Entonces, depende, ¿verdad? Entonces, aquí podemos utilizar estas tres opciones para ponerle sazón a nuestra plática. Para esta actividad, como ya veo que estamos muchos de nosotros, let me see the WhatsApp group para ver si hay algunos que no han podido entrar. No, everything is all right. Perfect. Antes de irnos a las breakout rooms, porque vamos a estar en breakout rooms, porque hace mucho que no tenemos ahí esa oportunidad de platicar entre nosotros, pues lo que vamos a estar haciendo ahorita es, do we have any questions so far? ¿Tenemos alguna pregunta sobre la actividad que vamos a estar haciendo? Cualquiera. A ver, a ver. Pues según lo que veo, no, creo que no tenemos preguntas. ¿Será que está claro como la horchata? ¿O like the chocolate? Clear as chocolate. Clear, teacher. Oh, perfect. Thank you, Salvador. Thank you, thank you. Okay, en ese caso, guys, vamos entonces a las breakout rooms. Para esto tenemos exactamente, ¿qué? Unos 4 minutitos. Practiquen y si ya terminamos, miren, si ustedes primero preguntaron por what are you wearing, ¿qué estuvieron utilizando? Vaya, está bien. Luego terminamos y la teacher no nos ha mandado a la main session. Perfecto. En ese caso, comenzamos a preguntar, oh, what are you wearing for work? ¿Qué utilizas para trabajar, verdad? Y ya hacemos otra ronda de preguntas y respuestas. Y si la teacher no nos ha llevado a la main session, hacemos la última. What are you wearing
on your weekend. Y así otra vez, ¿entendido? Porque la idea es de que platiquemos y conversemos. En este caso, guys, ya que todo está clear, espero, I hope, entonces los estaré viendo en las breakout rooms. Así que nos vamos en 3, 2, 1, click on join. 3, 2, 1. Perfect, Isidro, you got it. Click on join. Here we go. Ahí vamos. Eso, click on join. You got it. Click on join. Lexi, Lexi, Juan Francisco, you can do it. Let's do it. Click on join. Vamos a ver, creo que Juan Francisco needs to go to room number one. Perfect. Oh, y creo que Carla. Oh, Carla. Oh, no, este es el otro. Ok, es que como tiene dos cuentas. Ok, perfect. Awesome. Ahora lo que vamos a hacer es pasarles la información a los demás. Al grupo. I'm waiting for a study. I wear t-shirt, jeans, and running shoes. Okay. T-shirt, está ahí. Oh, me atraparon. una consulta. Por ejemplo, si no trabajamos, o sea, unos ejemplos que se nos dio para decir que usáramos cuando estamos estudiando, ¿cómo se diría? Oh, perfecto. Ok. En este caso podemos utilizar este que les voy a escribir. What do you wear? Será. Oh, podemos utilizar la misma estructura para que no nos vayamos a confundir, ¿verdad? What are you wearing? When you go to school. Podemos decir esta, que sería una versión larga. What are you wearing when you go to school? Sería como, ¿qué es lo que utilizas? O, ¿qué es lo que usas cuando vas a la escuela? And we have this another. What are you wearing to school? O to study. Creo que quedaría más bonito así. ¿Qué utilizas para estudiar? Aunque en este caso queda bien, creo, ¿sí? Y lo contestamos de la misma forma. Ajá, y se utiliza de la misma forma, por eso es que les quise dejar la estructura similar. Ustedes ahí eligen si utilizan la versión larga o la versión cortita, pero es similar para que la respondan igual.
Okay. Y para preguntar en pasado es no, where. Good question. En este caso, what were you wearing? De hecho, creo que esto lo vamos a ver tomorrow. What were you wearing? Esto. What were you wearing? Ese were ya lo tira a pasado. Ajá. Uh-huh. Y para responder es, I was wearing. Oh, perfect, Julia. You got it. Sí. I was wearing. Very good. Es que ya se me había olvidado. Sí, pero aquí estamos para refrescar. Así que no hay problema. Ok, teacher. Gracias. You're welcome. Okay, let's get practicing. Okay. Okay. ¿Lo practicamos hoy de esta forma? O sea... Ajá, sí. Esa palabra no la recuerdo. Quiero ver. Es flip-flops, algo así. Ah, no, pero aquí está en el, ajá, grupo. En el grupo, eso estaba viendo. ¿Cómo dice? Déjame buscarlo. Aquí Glenda, you got it. Flip-flops. That's the word. Hola. Hola, hola. Creo que viene Johnson. Dinos justo a tiempo. Este, sí. ¿Cómo era la... No, no lo ubico. ¿Cómo era? ¿Cómo decíamos? ¿Como sandalias o...? O ginas, ajá. Sí, de hecho, Glenda, usted lo dijo súper bien. Eso era lo que les quería decir. Ah, ya lo vi. Flip-flops. That's right. Flip-flops. Oh, Glenda, me alegra bastante que lo recuerde. Thank you. You're welcome. You got it. Aquí se los escribí por el chat, por si no lo pueden uh-huh. ver. Ahí está. Flip-flops. Okay. Ahí en el grupo, es cierto. You're welcome, teacher. You're welcome. Keep practicing. Lo estaban haciendo súper bien, guys. Gracias, teacher. Bien, entonces... Continuamos. Vaya. Entonces, ¿cuál...? esa todavía no la tengo, todavía no la tengo. Y la tercera. Si gusta, le contesto yo esa. What are you wearing for work? I am for work. Pants. Tennis y blues. What are you wearing on weekend? Me preguntó. What are you wearing for work? Ah, de trabajo, ¿verdad? Ah, pues sería lo mismo. For work, I wear running shorts, canvas pants, and shirt. Okay, what are you wearing on weekend? On your week? Okay, why are you wearing for work? Carla? I wearing jeans and blouse and yeah. Okay, what are you wearing on your weekend? On weekends I wear sweatpants. Singlet. Ah, okay. Viene la teacher a contarnos.
Ay, qué rápido me encontraron. That's not possible. Hello, teacher. Hello, hello, guys. Ah, solo quería venir a ver si de verdad ya estábamos practicando. But ajá, you were. Pues claro que sí, claro que sí. Of course. Sí, no sé por qué me imaginé que tal vez no hubieran estado platicando. Sí, yo sé que siempre practican. No, es broma, guys. No, pero me alegra, van súper bien, van súper bien. Hasta ahorita, is everything thanks. Clear? ¿Tenemos todo clarito, clarito o no? Yes. Ok, porque ahorita como estamos así en un grupo más pequeño, pues me pueden preguntar lo que sea, por si son shy, si son tímidos, pues ahí me avisan. Ok, teacher, no, ahorita todo bien. Ok, perfecto. Y de casualidad, ¿ya completamos ahí? ¿Ya platicamos todos? Sí, yes. Ah, ok, perfecto. En ese caso, ahora sí, me los llevo para la main session porque solo quería corroborar que todos hubiéramos practicado así. Pero sí, muy bien, chicos, entonces los veo allá. Vamos a continuar en otro tema. I'll see you there. Hello, hello, welcome back. Let's see. Eso, chicos, estuvieron haciendo un trabajo excelente. La verdad, estuvieron haciendo un muy buen trabajo. Les estuve viendo, tenemos problemas en la pronunciación. That's completely normal. Don't worry. Porque nosotros, ya saben, tenemos otras partes de nuestra boca que utilizamos para hablar en español. Entonces, unas partes las tenemos más desarrolladas que otras. Así que si se frustra o si se siente mal porque no puede pronunciar algo, no se preocupe porque ahorita está desarrollando esas partes en su garganta, ¿sí? Han sido años solo de hablar en español y solo de usar unas partes de su garganta, de sus cuerdas vocales y todo eso. Entonces, si ahorita se le hace difícil pronunciar algo o se le olvida la pronunciación, no se preocupe porque ahorita las está trabajando. Así que lo que puede hacer es practicar, practicar y practicar y las va a ir mejorando. Así que tenemos problemitas de pronunciación, pero es completamente normal. Así que solamente es de seguir practicando, guys. Ahora, quiero ver quién más o menos es the brave one. ¿Quién me va a decir ahí? ¿Quién me va a ayudar, mejor dicho? Vamos a ver. Let me see, I'm gonna pick one. quiero ver. Oh, today I wanna hear Adriana. Adriana, are you there? Adriana García, creo que Adriana García, porque creo que a veces se me confunden porque creo que hay dos. No estoy segura, I'm not really sure. Hello, teacher. Hello, hello, Adriana. Perfect. Ok, usted y yo vamos a hacer aquí una demostración, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito using this. Exactamente lo que hicimos en la parte de la práctica, right? Ok. Ok, perfecto, Adriana. En ese caso, primero le pregunto yo a usted y luego usted me pregunta a mí. ¿Está ok? Ok. Ok, perfecto. Ok, Adriana, what are you wearing for work? I am wear center sandal is sure. Oh, perfecto, Adriana. ¿Cuál era la parte como de arriba? Lo primero que dijo, the first thing that you said. The... ¿Cómo?
¿cuál era la primera parte que mencionó? Porque sí escuché como la parte de las sandalias, la parte del, creo que el pantalón. El short, dije centro y sandalias. Oh, perfect. Shorts, center y sandalias. Oh, sandals. Perfect. No sé cómo menciona. No, sandals is perfectly okay. Sandals. Yes, and shorts, nice. El centro, creo que ayer estuvimos viendo el singlet, que era como una parte. Ajá, very good. El singlet, que nos ayudaba que lo íbamos a utilizar como centro. But that's completely okay, Adriana. Very good job. Ahora, Adriana, please ask me. Vamos a ver, pregúnteme cualquiera, la que usted quiera. What are you wearing on your weekend? Oh, very good. Thank you. Thank you. Thank you, Adriana. Okay. On weekends, I wear mostly pyjamas. Because sometimes I don't want to go out of my house. So, well, that's why I use just pyjamas. But when I go out, I like to wear some jeans with tennis shoes and normal shirts. But yes. Thank you, Adriana. Thank you. Thank you. Thank you. Very good job. Okay. Bueno, en este caso sí me la puso difícil, la verdad, porque para serles sinceras, en los fines de semana casi no salgo, entonces casi solo ando en pijamas. Así que sí, that's why. Pero sí, ok, veo que entendimos bastante bien el concepto de la ropa y cómo utilizar la parte del wearing, el verbo. Ya no vamos a decir, what are you using? Porque that's not the verb. El verbo sería wearing. Ahora, ustedes ya lo vieron. Yo ya lo vi. La parte de los possessives. Vamos a estar viendo un poquito más a fondo la parte de los posesivos. Vamos a estar viendo posesivos en adjetivos, en pronouns. Y también cómo los utilizamos con names y cosas así. Un poquito más de inglés del día a día. Entonces, tenemos un poquito de possessives en adjectives, que eso lo vamos a conocer como possessive adjectives. Siempre así, possessive adjectives. Hoy vamos a ver cómo equilibrar y cómo saber cuándo utilizar adjectives y cuándo utilizar pronouns. Y vamos a conocer un poquito más de el español en sí, porque el español tiene mucho que ver hasta ahorita. Si conocemos un poquito más de nuestra lengua, vamos a conocer también cómo utilizar en otros lenguajes, a pesar de que las gramáticas se parecen, pero no son iguales. Entonces, tenemos aquí estos pronombres, que estos ya los vimos hace como la semana pasada, creo, que vimos el my, your, his, her, our, and their. Ahora, si quieren repetirlo conmigo, están más que invitados. My, your, his, her. Very good. Our. Very good. Es como una A casi, pero con ese colocho. Our. Very good. There. Muy bien. Algo que tenemos que ver con esto del... Uy, creo que era una motocicleta. Algo que tenemos que ver con esto del your es que para que sonemos un poquito más así como con sazón, con esa pizca, no lo pronunciamos con una Y, con una Y. No, tampoco lo vamos a exagerar, pero vamos a hacer algo como así. Your. Para que suene mejor. Your. Your.
Se parece, ¿verdad? Your. 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 Very good, very good. Your. Sí, se parece un poquito, pero la idea es que no digamos your, 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 porque es your, your. Your. It's more what you say your, what the lies is A, I don't know, it's A o E. Oh, can you repeat that, Felipe? Suena más como es como la I, your, al principio. That's your. Right. Thank you, Felipe. Your. Sí, tiene que sonar un poquito como I al principio. Your. Your. Very good. Porque siempre se escucha así, como con un poquito más de I y siempre con el colocho. Pero no lo vamos a decir your. Como your, your, porque no va a quedar como tan bien. Your. Your, very good. Ese es como un tip, un consejo. Ahora vamos con los pronouns. Thank you. You're welcome. Vamos con los pronouns. Estos son possessive pronouns. También son de posesión. Todo este día vamos a ver cosas de posesión. Por si algún día se les pierde algo, ustedes van a poder decir, eso es mío. Así que nadie les va a decir que no. Ahora, en este caso, ven que cambia la estructura, bueno, cambia la estructura del pronombre. Esto es mine, mine, con ese como esa N at the end, mine. Nos comemos mine. La E, nos comimos la E, mine. Mine. Very good. Ahora, yours, yours. Yours, yours. Ahora yours. Sí estamos utilizando esa E at the beginning. Very good job, yours. Guys. His. Y exactamente his, igual, his, exactamente his. Igual, solo dejamos salir el aire, his. Now we have hers, 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 con esa S at the end, hers, very good. Ours, 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 es de nosotros, de nosotros. Like a tiger, ours. Almost there. Theirs. 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 Very good. Theirs. Thank theirs. You guys. Theirs. Theirs. Very good. Ahora, eso es otra cosa que sucede cuando nosotros queremos decir que algo es de alguien. Por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a ir a la casa de Andrea. ¿Verdad? Vamos a ir a la casa de Andrea. Entonces, vamos a decir Andrea's house. ¿Ven? En lugar de decir la casa de Andrea, decimos Andrea's house. ¿Ven Andrea's que house. Hicimos todo mucho más pequeñito? Ya no decimos tanto, ay, vamos a ir a la casa de Andrea. No, we're going to Andrea's house. And that's it. Andrea's house. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. A veces, en lugar de decir la casa de, o el teléfono de, o la blusa de, nosotros simple y sencillamente ponemos una S al final del nombre y ya luego el objeto, ¿verdad? Por ejemplo, la blusa de Pat sería Pat's blouse. Blouse. Teacher, entonces el apóstrofe y la S at the end connota pertenencia. That's right. That's ahí right. Hacemos la connotación de que Andrea's house, la casa de Andrea, mm-hmm. ¿sí? Rex exactly. Shirt, la camiseta de Rex. Exacto, sí. Y ya apóstrofe y S at the M. Eso es todo lo que tienen que hacer y se ahorraron de escribir un montón. Sí, cualquier objeto, pero primero va a ir el dueño. El dueño. Ajá. El. The owner. The owner. Uh-huh. El sujeto. Eso, mucho mejor, el sujeto. Sí, es que the owner, pues es el dueño, ¿verdad? Del dueño. Correcto, del sí, el sujeto. Ajá, pero ya ve, aquí estamos haciendo un aprendizaje integral. Why yes. not? Entonces, primero vamos a poner el sujeto, el dueño o la cosa que es lo que es, no sé, que tiene eso de que tiene esa otra cosa, ¿verdad? Porque no puede ser precisamente una persona, puede ser una cosa, puede ser un lugar. Entonces, pues ahí tenemos el sujeto, ¿verdad?
Entonces, ¿qué más? Tenemos esta parte de acá donde tenemos el sujeto y luego tenemos la cosa que pertenece, la pertenencia, ¿verdad? Entonces tenemos blouse, jeans, t-shirt. Entonces siempre el apóstrofe nos va a enseñar que es de alguien. Y aquí tenemos aquí un par de preguntitas. Aquí, con whose. Este no lo habíamos visto, pero pues nunca es demasiado tarde para verlo, ¿right? Tenemos whose. Este whose, que se ven, que si se dan cuenta para pronunciarlo es como una J en realidad. Whose. Whose. Significa whose. De quién. De quién. ¿Sí? De quién. Whose. Prácticamente. Whose. Whose blouse whose. Is this? ¿De quién es esta blusa? Whose whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? It's whose blouse. Pat's. It's Pat's. ¿Ven la manera en la que respondió? Solo dijo, it's Pat. ¿Por qué? Porque Pat es el dueño de la blusa. Y estábamos hablando de la blusa. Entonces, simple y sencillamente that's, decimos, it's Pat. Una respuesta that corta. That is a WH question. That's right. Sí, pero no entra como en esa categoría. Si usted busca WH questions, no le va a aparecer el whose. A veces aparece, a veces no. Entonces, es bueno conocerla de todas maneras porque se utiliza bastante. Whose. Okay. Whose. Whose blouse is this? Is this. It's Pat. En este caso. It's Pat. Pat. Very good. Then we have, oh, Juan Francisco, do you have any question? Creo que igual la palabra cool, cool like entraría en la W question, si no mal recuerdo, aunque en algunos casos creo que no aparece. La cool like this, cool like. Ajá, esa expresión, porque en algunas preguntas creo que se utiliza esa pregunta al inicio. Sí, de hecho sí se utiliza bastante, Juan Francisco, gracias por agregarlo, sí. Por ejemplo, cuando se le dice a alguien, would you like, a ti te gustaría, would you like, ¿qué? No sé, some coffee, podemos decir, would you like some coffee? Creo que así se escribe, I'm not really sure, porque a veces me confundo, pero creo que sí es, coffee. Si no, lo investigamos. Pero en este caso, would you like some coffee? Es una pregunta, sí. Aunque en realidad casi no aparece por lo mismo de que no tiene esa WH, ¿verdad? Entonces, al final, no queda. Pero sí, coffee está bien escrito. No me equivoqué. Pero sí, would you like some coffee? Ya sería como de preguntar algo. Muy bien, como el ejemplo que dice Juan Francisco, very good. Ahí ya tenemos más vocabulario todavía para preguntar. ¿Cómo te gustaría un poco de café? ¿Sí? Y ya uno se lo da, ¿verdad? Would you like some coffee? Pero es, en este caso, pues no entra las WH questions por lo mismo de que no tiene la WH, pero funciona muy bien. Así que sí podría aparecer tal vez, pero no tiene la WH en la estructura, pero sí, funciona. That works. Entonces, ¿qué más tenemos? Whose jeans are these? Right? ¿De quiénes son estos jeans? They are Julie's. Julie's. Tenemos la S al final. Esa S al final hace que sepamos que ahí hay un apóstrofe y una S. Son de Julie, ¿verdad? Entonces, ahora sí, entramos a lo bueno. Estuvimos viendo un poquito ya más o menos de lo que tenemos que ver. Ahorita ya pronunciamos todos juntos estos de aquí, pero yo quiero escucharlos a ustedes porque no los escucho mucho. Entonces, Lexi, Melvin, Emily, and Cynthia, are you there? Are you there, guys? Yes, I'm here. Perfect. Emily, ok, Emily, tú vas a estar diciendo personal pronouns, ok,
Okay. Okay. Then we have here Cynthia. Cynthia, you are gonna be saying possessive adjectives, okay? Okay. Perfect. And then we have here Melvin. Melvin, are you there? Yes, sí, sir. Perfect. Entonces, en ese caso, usted estaría diciendo possessive pronouns, okay? Y e iremos de uno en uno. Entonces, primero vamos con ay, ¿qué se me hizo? A veces los pierdo. Emily, comenzamos con usted. ¿Comenzamos con la primera? Ok. I. Perfect. Then, Cynthia. Me. En este caso sería my. Ah, my. Okay. Very good, very good. Now, Melvin. Mine. Mine. Very good. Now, ahora, 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 volvemos con Emily. You. Okay, Cynthia. You. Melvin. Yours. Seguimos. He. Cynthia. Melvin. Yes. Otra vez. She. Her. Hers. Otra vez. It. It. Very good. We. Our. Melvin. Ours. Very good. Otra vez. You. Your. Melvin. Yours. Ahí está. Okay, the last one. They. There. Theirs. Oh, very good. Okay, ahí lo tenemos. Sí tienen buenísima la pronunciación, guys. Ahí lo tenemos. Ahora sí. When do we use them? Oh, ¿alguien me hablaba? Yes. Okay. Hola, Tisha. De my con el otro my casi igual o estoy escuchando mal. Ah, este my y mine. ¿Estos dos de acá? My y yes. My and mine. Es pronunciamos una N. Excellent. The end at the end. Ok, good. Thank you, Cynthia. Eso pasa a veces. Es que como a veces por el micrófono no se escucha muy bien o la interferencia o cosas por el estilo. Teacher, I have a question. Ok, Salvador, what's your question? La diferencia entre la pronunciación de our, que es el adjetivo, con hours, que es la hora en inglés. Mm-hmm. Very good. Oh, hour, o sea, and hour. Sí, it's completely similar. Sí, that's right. Es similar. Vamos a ver que hay como eso de que hay como esas palabras que se parecen, que se pronuncian similar, pero tenemos que ver el contexto para darnos cuenta de que no es eso. Como por ejemplo, muy, muy, muy observador, Salvador, hour, que sería de hora, ¿verdad? Si se dan cuenta, en hour, de hora, no pronunciamos la H, lo que hace que se parezca muy bien a este, ¿right? También tenemos, por ejemplo, two and two. Son casi, casi similares y eso hace de que, pues, el contexto nos ayude bastante a identificar cuál es cuál. Pero sí, se parecen, pero el contexto. Tenemos que ver el contexto ahí. Ya con el contexto dado, van a irse como cohetes. Nadie les va a parar. Okay. Okay, clear teacher. Perfect. ¿As horchara? No, so-so. Oh, okay, so-so, as chocolate. Okay, but thank you though, porque en realidad a veces tenemos esas dudas
Y de la nada, pues se nos va a hacer la pregunta, pero tal vez más de alguno ya tenía esa pregunta en su cabecita y ahora ya también ya la clarificó. Así que es bueno hacer preguntas. Ahora, ¿cuándo utilizamos estos possessive adjectives? ¿Cuándo los utilizamos, estos adjectives? Pues, we use possessive adjectives when the object is at the end of the sentence. Nosotros utilizamos adjetivos posesivos cuando el objeto es al final de la oración. Ese será como nuestro punto clave para saber cuándo vamos a utilizar los possessive adjectives. Por ejemplo, tenemos aquí, these are your cups. ¿Ven el objeto? Is at the end of the sentence. Aquí lo tenemos en este highlight. Aquí, subrayado. These are your cups. Estas son tus tazas, ¿verdad? Tazas, cups. Then we have, this is your computer. Esta es tu computadora. ¿Cuál sería el objeto aquí? ¿Quién me dice? His computer. Perfect. Very good, Jonathan. ¿Sí? The computer. And the last one. Those are your documents. Documents is the object, right? Those are your documents. Entonces, documentos va at the end of the sentence. Entonces, nosotros sabemos que vamos a agregar possessive adjectives. Aquí, is everything clear? ¿Hasta ahora lo tenemos claro más o menos? Yes. Perfect. Ok. Yes, teacher. Ok. ¿Las horchata? No. Don't worry about that. Luego vamos a ver como la diferencia para saber cuándo no usar adjetivos y cuándo no usar los posesivos, right? Y ahora vamos con los ¿cómo se llama? Possessive pronouns. Es que les iba a decir possessive objects y yo me quedé, no, eso no va. Tenemos more information about it. Y esto sí nos va a ayudar. We use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Porque eso está en chino, teacher. Bueno, se los traduzco. Usamos pronombres posesivos cuando sea, bueno, eso sería como en cualquier momento, whenever, si se dan cuenta, comienza con when, entonces es prácticamente en cualquier momento. En cualquier momento que el objeto esté al principio, at the beginning, o no se menciona para nada, or not mentioned at all, no se menciona para nada. Y aquí tenemos unos examples. Se me cruzaron las dos. Let's see. Vamos a ver. Para esta parte vamos a escuchar a Adonías. Adonías, can you help me to read the examples? Yes. Oh, he's here. Perfect. Okay, ¿me ayuda leyendo los tres ejemplos que tenemos acá? Okay. These cups are yours. This computer is yours. Those documents are his. Very good, Adonías. Good job. Thank you. Okay. Ahí lo tenemos. Muy bien. Sí. Entonces, si nos damos cuenta, where is the object? Lo tenemos casi al principio, almost at the beginning. ¿Qué sucede acá? Bueno, no podíamos poner simple y sencillamente el objeto porque no iba a tener sentido, pero, más sin embargo, lo hemos puesto al principio, al inicio. Y al final hemos puesto los possessive pronouns. Entonces, podemos decir, para que tengamos como un balance, los adjectives van a ir casi al principio, ¿se dan cuenta? O antes del objeto. En cambio, los possessive pronouns
Van at the end. Van después del objeto. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto, guys? Yes. Okay, yes. Lexi, give me your question. Mine. Los possessive pronouns siempre va después del verbo to be. Sí, sí, podría ser. Sí, porque si se da cuenta, estas tazas son suyas, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ayudarnos un poquito con su traducción al español. Estas tazas son suyas. ¿Se da cuenta que necesitamos tener el verbo to be? El verbo to be en español sería ese ser o estar, ¿verdad? Entonces, estas tazas son suyas. Son es parte del verbo to be. Entonces, estas tazas son suyas. Van como de la manito, ¿no? Entonces, y si nos vamos a los adjectives, también, estas son sus tazas. Entonces, en los dos casos, si se da cuenta, estamos utilizando el verbo to be y luego tenemos o el possessive adjective o el, let me see, o el possessive pronoun. Algo que sí nos va a ayudar muchísimo a identificar cuál, es el object, es el objeto. Porque si nos vamos al adjetivo, el object va al final, después del adjetivo. En cambio, si nos vamos a los possessive pronouns, el objeto va al principio. Así como lo dice aquí, si el objeto va al principio o si no se menciona, entonces, sí sería un possessive pronoun. Entonces, en ese caso, va después del object. ¿Eso estaría claro? ¿Con eso respondemos a la pregunta? Sí. Ok, perfect, Cynthia. Porque sé que estos temas ya son un poquito más complejos. No se preocupen. Mire, este tema lo vamos a ver bastante para que lo vayamos entendiendo. Lo vamos a ir viendo en el siguiente nivel y en el siguiente nivel y así con un poquito más de dificultad, así que ahorita solo nos estamos familiarizando, ¿right? Ahora, como hemos estado haciendo un excelente trabajo, vamos a comenzar a crear. Ya ahorita ya comenzamos a crear. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es más, hasta les voy a poner aquí, esto lo vamos a hacer aquí, no nos vamos a ir a breakout rooms. Vamos a trabajar individualmente, creating two sentences using possessive adjectives. Vamos a crear dos oraciones utilizando los adjetivos posesivos. Y luego, create two sentences using possessive pronouns. Vamos a crear después otras dos oraciones utilizando pronombres posesivos. ¿Cuántos serían en total? Four. Cuatro. Ahorita lo pueden hacer en su cuaderno, me la pueden escribir al chat, no se preocupen. Y si quieren comenzar con possessive adjectives, aquí les dejo los ejemplos para que los veamos. ¿Cuánto tenemos para esto? ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? Exactamente 6 minutos. Pero ya sé que lo harán antes de eso. Ahí cualquier pregunta me la hacen porque vamos a estar todos aquí. No nos iremos para ningún lado. Me la escriben al chat, me la escriben aquí, me dicen ahí si tienen alguna pregunta, para eso estamos. T-shirt. Okay, Glenda, do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Me podría ayudar con diferenciar los adjetivos posesivos? Se me olvidó ese. Ah, perfecto. Mire, aquí tenemos un ejemplo con adjetivos posesivos. Your, your, and your. Ay, no tenemos mucha variedad. Aquí están los adjetivos posesivos. Mire, ¿los puede ver? My,
your, his, her, its, our, your, and their. Sí, pero en la, ya lo golearon. En la diferencia. En la diferencia porque usted dijo de que el posesivo pronunciation, el objetivo va al principio, dice el objeto, va al principio. Vaya, en el caso ¿cómo del... lo puedo diferenciar del...? Ok, en eso estamos. Cuando tenemos possessive adjectives, que son los adjetivos, right? Vamos, aquí veamos el ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, these are your cups. El objeto siempre iría al final. En los adjetivos, el objeto va al final. Como tenemos, por ejemplo, cups, computer, and documents. ¿Puede ver aquí la...? Ajá. Ya en el otro, el objeto va al inicio. Entonces, siempre fíjese en el objeto. Ahorita, puede tomar estos ejemplos para hacer possessive adjectives. Dos oraciones con possessive adjectives. Ok, gracias. You're welcome. Oh, gracias Salvador por compartir y también a Ariara. Oh, bueno, es que así me aparecen en los nombres de WhatsApp. Creo que es Adriana, right? También quien ha estado compartiendo ahí material. Gracias, chicos. Ahora, como ha pasado la mitad del tiempo, vamos a pasar a este, possessive pronouns, por si no lo hemos hecho. Aquí también tenemos el ejemplo para que nos podamos guiar. No me había dado cuenta de que ya lo había, ya me estaban escribiendo por aquí por el chat. ¡Wow! Vamos a ver aquí, a ver qué me están diciendo. This wallet is mine. Ok, esta está súper, súper buena, solo que ese this es el de plural. Como la wallet, la billetera, is only one, entonces utilizaríamos el otro, el que es T-H-I-S. Pero de ahí todo está súper, súper bien y el concepto se entendió súper bien. Those are your sunglasses. Esos son tus gafas de sol. Muy bien, muy bien. That's your dog. Muy bien. Those sunglasses are yours. En este caso, en lugar de decir solo your, sería yours. Ya sí, ya con la S al final. Creo que nos comimos esa S. No hay problema. These are your books. En este caso estamos utilizando this and are. Y book solamente aparece sin la S. Lo que podríamos hacer es agregar la S al final de books para que sea en plural. These are your books. Y de ahí todo estaría perfecto. Muy bien entendido el concepto. That dog is yours. También la S at the end. Yours. That dog is yours. This is your car. Very good. This is your phone. Muy bien. These are your pencils. Como tenemos también these are y tenemos pencil, no quedaría muy bien. Pero si agregamos la S al final, these are your pencils, quedaría mucho mejor. Your pencils. These are your books. Oh, muy bien. Ahora en este,
También. Creo que tenemos un poquito de conflicto con el that, this, those, and these. Pero no se preocupen, es parte del aprendizaje. Those are her gloves. Muy bien entendido el concepto. Muy bien. There are your rulers. Ah, muy bien. There are your rulers. Aquí utilizamos there. Creo que quería utilizar this, pero ambas están muy bien. Ahí están tus reglas. Very good. This is his ball. Esta es su pelota. Muy bien entendido el concepto. A ver, a ver. These are his wallet. This is your house. This is my red motor. Y le, oh, creo que aquí hubo un errorcito en ya la escritura. Creo que se le fue ahí alguna letrita o algo. This car is hers. Me gusta. Estamos utilizando otras maneras ahí. Hers, his. Very good. These are my books. Muy bien. These are your hats. Very good. Ahí usamos hats en sentido plural. Vamos a ver en los possessives. This shirt is mine. Esta camiseta es mía. That book is yours. Muy bien. This money is mine. Sí, para que no nos quiten el dinero. No, eso es mío. This car is his. Como utilizamos aquí, siempre sería eso del this and this. Those are your running shoes. Oh, me encantó. Hicimos eso de la comparación con el tema anterior, que era la ropa. These are his notebooks. Very good. Those are your keys. And this is your camera. Muy bien, muy bien. This is your blouse. Those photos are his. Esas fotos, en este caso sería photos en plural, para que quede bien. Pero muy bien entendido el concepto. These flip-flops are mine. Muy bien. Oh, la chewing gum. Se me había olvidado. Very good. These dogs are yours. Possessive adjectives. These are your pencils. Sería con la S al final. These are your glasses. This lipstick is yours. These books are hers. Wow, chicos, this singlet is yours. Muy, muy bien. Estamos utilizando vocabulario nuevo. This is your sunglasses. Wow, ok. Veo que hemos entendido súper bien el concepto de los adjetivos y de los possessive pronouns. Así que sí. Prácticamente las expectativas se han cumplido. Creo que la lograron cumplir más de lo que yo alguna vez hubiera esperado. Así que sí, guys, vamos súper bien. Todavía aquí tenemos, this is your sunglasses. En este caso, ese this is singular. Recordemos que sunglasses serán tomadas como plural. Por lo mismo de que tenemos dos aquí, ¿verdad? Tenemos dos ojitos, dos estas, al igual que lo hacemos como con los pants, los jeans, los shorts. Entonces siempre serían dos, 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 dos. Pero sí, guys, ahora, antes de irnos, me gustaría saber if any of you have any questions, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Antes de irnos. Al igual, si tenemos preguntas, siempre me la pueden hacer al WhatsApp y ahí también estamos conversando. A ver, a ver. ¿Alguien encendió su micrófono? Creí que sí. Ok, en ese caso, guys, como siempre, es un gustazo verlos cada día, aunque me tengan ahí las cámaras apagadas. Pero entonces en ese caso los voy a ver el día de mañana, ¿verdad? I'll see you tomorrow. Así que por hoy, guys, see you until Thursday. Good night, teacher. Good night. Have a good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Take care, guys. Take care.
Bye bye.